¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Infonavit CTM, aquí en los límites con los Sauces, sobre la calle Marcelino García Barragán, al cruce con calle Cóndor. En este lugar, pues bueno, tal como tiene usted a la vista, hay fuerte movilización por parte del personal de Protección Civil, tanto del municipio como personal de Ciapal. La situación es que hace unos momentos reportaban que aquí en el salón del sindicato había una fuga considerable de gas. Sin embargo, al llegar aquí se dan cuenta de que en este sitio, pues bueno, no manejan gas. El personal que está trabajando aquí en este sitio comenta que sí percibe algún olor a mercaptano, y es por ello que han movilizado al personal de Protección Civil del municipio. Está esta motobomba, están estas otras dos unidades de rescate y la ambulancia por cualquier situación que pueda presentarse. El personal de bomberos está realizando el recorrido por los alrededores. Hace unos momentos estábamos observando que se encontraban aquí sobre la calle Cóndor. Están checando, están buscando el sitio en donde, pues bueno, pueda haberse registrado esta fuga. Allá al fondo van caminando los elementos de Protección Civil y bomberos. Están buscando el lugar donde pudo haberse generado esta fuga que ha provocado la movilización del personal de Protección Civil y bomberos. Hasta el momento no han detectado nada, están checando los alrededores. Si se percibe, si llega un pequeño olor a mercaptano, van a realizar el recorrido por todos los alrededores aquí en esta zona, a manera pues de determinar una situación de riesgo que pueda provocar alguna explosión, algún flamazo. De momento, pues bueno, están realizando lo correspondiente. Como le repito, el personal de Ciapal comenta que ellos no manejan gas en este salón de eventos, por así decirlo, el salón del sindicato. Pero de aquí están partiendo los elementos de Protección Civil y bomberos con los recorridos correspondientes para detectar el sitio en donde puede estar esa fuga de gas. Les comento que el día de ayer hubo tres reportes al menos de fugas de gas. Fueron cilindros de 30 kilos, los tres de la empresa Global Gas, los cuales, pues bueno, estaban en malas condiciones. La recomendación que da el personal de Protección Civil y bomberos es que si usted, pues bueno, va a adquirir algún tanque de gas, esté muy abusado, lo revise, esté atento, revise el casquete, la parte de la válvula, para evitar pues una situación que genere la movilización de los elementos de Protección Civil y bomberos. Comentan, quizá a lo mejor se pueden molestar incluso los gaseros, pues bueno, pero es una situación de riesgo, es que se trata de evitar. Sea la empresa que usted adquiera, de todas las que existen, si usted compra un tanque de gas, revíselo, cheque, observe. Si está en mal estado, exija, no pida, exija que se le cambie. La situación es que están vendiendo gas, no están vendiendo palomitas. Es una situación que puede generar desde un incidente menor hasta una situación en donde se genere alguna víctima que lamentar. Es por ello que la importancia de que usted como consumidor, que al momento de que adquiera un tanque de gas, se ponga abusado, lo revise bien y comente: ¿sabes qué? Revísamelo, por favor. Es la seguridad de mi familia, es la seguridad de mi casa y es la seguridad incluso de mis vecinos. En este lugar está la movilización de estas tres unidades que pueden estar atendiendo otro servicio, y sin embargo están aquí en este sitio debido a que hay una fuga de gas que aún no se ha detectado el punto exacto en donde está generándose. Puede ser que alguien compró algún cilindro, que alguien llegó a abastecieron a su tanque estacionario y pues alguno de ellos esté generando esta situación que está provocando la movilización de las unidades de Protección Civil y bomberos. Esa es la recomendación que ha emitido el personal bomberil. El día de ayer lo comentaba, porque fueron tres asuntos los que se generaron, tres puntos diferentes donde hubo fugas de gas. En esta ocasión, a estas horas del día, estamos en el cruce de las calles de Cardenal y Cóndor, en donde se está generando también otro reporte más por fuga de gas, la cual hasta el momento no ha sido ubicada. Sin embargo, sí se percibe ese olor a mercaptano, lo que indica que algo no está bien por esta zona, y por eso se encuentran estas tres unidades de Protección Civil y bomberos del municipio de Puerto Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.